Ya, buenas noches. Vamos a hablar de una parte de las de lo que es ingeniería de tórax. Prácticamente es una clase de aplicación práctica pues, para los cirujanos del tórax, ¿no? Se refiere a las resecciones pulmonares. Las resecciones pulmonares son una serie de técnicas quirúrgicas que frecuentemente realizadas en las unidades de cirugía torácica. En 1932, Harold Brown hizo la primera lobectomía. ¿Qué significa eso? Que extirpó lóbulos. Ustedes saben que existen tres lóbulos derechos y dos izquierdos, ¿no? Entonces, resecaba los lóbulos. Empezó a resecar lóbulos pulmonares. Después, en 1965, Overholt realizó la primera disección de los elementos de núcleo pulmonar, o sea, eso iba a hacer la neumonectomía total. Se estudió bastante el núcleo y su distribución en los lóbulos. En 1931, Rudolf Emsen efectuó la primera neumonectomía. Pero lo que es un poquito más complicado es las segmentectomías. Ustedes saben que cada lóbulo tiene segmentos. Que tienen una técnica disecatoria mucho más compleja. Eso lo realizaron en 1969 Chuchi y Belsey. Últimamente, hace 40 años más o menos, ya empieza a utilizarse las videotoracotomías, o si no las llamadas pues las toracostomías, que es una cirugía con una cirugía alternativa, es menos invasiva, menos dolorosa, más recuperativa. Para eso, estos pacientes tienen que ser bien preparados. Inicialmente se elaboraba mucho en base a... Se procuraba una buena preparación para los pacientes con la radiología, las tomografías, ¿no? Después de la década del 80 había aparecido la ultrasonografía, la broncoscopía, haciendo que las evaluaciones de la función respiratoria sean adecuadas, ¿no? También de las espirometrías y la dosificación de gases arteriales. Además, se incrementan exámenes de laboratorio y las evaluaciones cardiovasculares, así como la escintigrafía de ventilación y de perfusión pulmonar. Esta cirugía se hace bajo anestesia general, ¿no? Mediante una toracotomía posterolateral. Las llamadas toracotomías a cielo abierto es la que se hacen con incisiones amplias. Y las toracotomías que se hacen ahora con incisiones pequeñas son las toracoscópicas, ¿no? La cirugía toracoscópica. Es como hablar de las cirugías laparoscópicas de la pared abdominal. ¿No? En todas estas toracoscópicas. Es importante, acuérdense esto, que existen tubos endotraqueales que tienen un doble lumen. Mientras se trabaja un pulmón, se lo tiene que bloquear para que el otro pulmón pueda cumplir la función de la respiración, ¿no? O sea que son tubos endotraqueales de doble vía. Cabe recalcar que en más del casi el 100%, sino el 26% de las toracotomías son posterolaterales. Esas son las que nos dan mejor acceso para poder hacer cirugía de tórax. En la del nervio bronquial, generalmente se hacían en forma manual. En todos los casos, el miñón, ¿no? Se descubría luego de suturarlos, se descubría con pleura parietal o grasa pericárdica. Ya. Aquí tenemos la clasificación de las técnicas resectivas de sesiones pulmonares, las cuales son las lobectomías, en las cuales se resecan un lóbulo pulmonar, se puede resecar dos lóbulos, ¿no? Que es la lobectomía. También se hace la segmentectomía o resección incurvia, en la cual se saca un segmento. Esta tiene que tener una disección muy fina para evitar la perforación de los segmentos vecinos y luego haya fuga, ¿no? Y se establezcan
fístulas broncopleurales. Y la neumonía también es que es la extirpación de todo el pulmón. Cuando existen este tipo de diagnósticos, la fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar, bronquiectasias, neumopatías necrotizantes, tuberculosis, malformaciones pulmonares o bronquiales, respiratorias, traumas, ¿no? A la derecha vamos a ver una recesión en cuña, segmentectomías, lobectomías y neumonectomías. Es muy importante la valoración preoperatoria. En cualquiera de estos tipos de cirugía, ya sea la recesión en cuña, segmentectomías, lobectomías o neumonectomías, invariablemente de la extensión de esta recesión, debe hacerse una buena valoración preoperatoria. Para hacerse un cirugía debe hacerse una buena evaluación, lo mismo que cuando se hace una cirugía cardiovascular, ¿no? A la derecha tenemos algunas indicaciones como el cáncer de pulmón, pleurales, los empiemas o la presencia de pus en la cavidad pleural, las bronquiectasias, los abscesos pulmonares, el fibrotórax, la recesión de bulas, la recesión de quistes, y la malformación de las arterias venosas, entre otras. Ocurre que podemos tener algún tipo de lesión en la que no es necesario sacar, por ejemplo, un segmento, ¿no? Por ejemplo, si existe un nódulo pulmonar sin diagnóstico, queremos hacer el diagnóstico, podemos extirpar hacer una recesión en cuña de 20, ¿no? Se extirpa una pequeña porción de pulmón que cortan y dilatan al mismo tiempo. O sea, prácticamente se extirpa un pedacito de pulmón con el tumor, por ejemplo, que no se sabe cuál es el diagnóstico. O nódulos pulmonares metastásicos. O una tumoración neoplásica pulmonar primaria, ¿no? Cuando no está haciendo su metástasis, se lo reseca con la extinción o la separación de vida, ¿no? De seguridad que debe tener la tumoración para que no siga creciendo, ¿no? Por vecindad, ¿no? Así en pacientes con mala función pulmonar, en la cual no se permite una lobectomía y se tiene mucha comorbilidad asociada. Es muy importante que tengan el concepto de que en los cánceres pulmonares tempranos, esta recesión pulmonar no anatómica de Wilde no está bien clara, ¿no? Puede ser que ya no se haga. ¿Por qué? Porque puede ser que es preferible hacer, digamos, una segmentectomía o una lobectomía, o sea, más segura la cirugía. En los cánceres de pulmón no microcíclico, probablemente la extirpación sea la indicada, ¿no?, para este tipo de cánceres. Da una mejor probabilidad de curar la enfermedad. Es más, la cirugía de cáncer pulmonar es una operación compleja y puede tener una serie de consecuencias, ¿no? Para eso se requiere un cirujano que tenga amplia experiencia, ¿no?, en operaciones de cáncer de pulmón. Para esto se hará pruebas de función pulmonar para saber si aún quedaría suficiente tejido pulmonar sano para después de la cirugía. No es cuestión de resecar todo lo que se pueda resecar del pulmón y dejarlo sin parénquima pulmonar funcionante después, ¿no? Para eso también se debe hacer las pruebas de función cardíaca, para ver si el corazón va a tener un o el pulmón reducido, ¿no? Así mismo veremos si hay otros órganos que están en función o no comprometidos y que nos permite o no hacer una buena una cirugía de vía respiratoria. Si pensamos que existe una neoplasia o sabemos
por los estudios, veremos si este tipo de cáncer se ha propagado en los ganglios linfáticos que se encuentran entre los pulmones. También se puede hacer mediante cirugías con mediastinoscopias, que es la cirugía endoscópica, ¿no? Y otras técnicas descritas. Pero esto yo creo que lo vamos a hacer. Tipo de cirugía de pulmón, las neumonectomías. Es infección del pulmón completo. Es necesario si el tumor está cerca del centro del tórax, o sea, cerca del ilio. Es importante resecar porque si está en esa zona, va a tomar. Ya les dije que el pulmón tiene 5 lóbulos, ¿no? 3 derechos y 2 izquierdos, o sea, ya no va a ser eso. Se estima todo el lóbulo completo, ¿no? Este es el de preferencia. También se hacen las segmentectomías o resección en cuña. Solamente se reseca un segmento del lóbulo del pulmón. Esto se puede hacer en pacientes que no tienen suficiente función pulmonar normal, ¿no? Para tolerar una extirpación de todo un lóbulo o todo un pulmón. Existe una resección en manga, que es para la extirpación de un tumor que existe, por ejemplo, en la vía respiratoria. Bueno, hay que verla para poder entenderla, ¿no? Esto sobre todo se hace para que una neumonectomía preserve la función pulmonar, ¿no? Depende, por lo tanto, del tamaño y la localización del tumor. Hay operaciones que son más extensas, ¿no? En las que, aparte de la lobectomía o la semitectomía, en otros casos se extirpa todo el tumor, todo el pulmón. Pero estos pacientes deben estar debidamente estudiados para que no se descompense, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes. En la izquierda vemos un pulmón que está extirpado, o sea, una neumonectomía total, incluyendo la extirpación de los ganglios. A la derecha tenemos acá neumonectomías. Ustedes están viendo que el abajo a la izquierda está extirpado completamente. Bueno, ahí en la flecha tenemos arriba a la izquierda hay una flecha en la cual se extirpa un segmento. Acá tenemos una resección en cuña o segmentectomía del lóbulo superior derecho, una lobectomía del lóbulo superior derecho y una neumonectomía derecha. Esas son las principales, ¿no? Igual acá. Ahí tenemos, por ejemplo, abajo en la imagen rosada, la presencia de un tumor. Entonces se puede hacer con cementectomía o lobectomía. Y a la derecha vemos, abajo y a la derecha tenemos una herida quirúrgica, pero por toracostomía, ¿no? Por cirugía endoscópica. Ahora ustedes saben que la cirugía endoscópica videoasistida, o sea, la que usamos en la paroscopía también es videoasistida, está preconizando, ¿no? Es un procedimiento utilizado con mayor frecuencia para tratar cánceres de pulmón en una época temprana. Conllevan a hospitalizaciones más breves. Hay menos complicaciones, hay menos dolor, menos sangrado, el alta es temprana y menos limitaciones para el paciente. La mayoría de los cirujanos expertos en cirugía de tórax recomiendan que los tumores que estén en etapa temprana sean tratados de esa manera, ¿no? O sea, se operen cuanto antes para evitar por esta técnica de videoscopía o toracoscopía.
para evitar su expansión. O sea, la cirugía endoscópica es menos manipulable, o sea, no evita que se disparen células neoplásicas a otro sitio, tanto por vecindad como por vía linfática a otro sitio, ¿no? Aunque la tasa de curación de ambas cirugías es casi igual. O sea, la... Cierto. Es importante que el cirujano que hace cirugía endoscópica sea experto, sepa manejar la endoscópica, como la de parte de la cirugía si va abierto, sea experto en cirugía endoscópica, o sea, en decir la cirugía torácoscópica. La cementectomía consiste en la excisión de un fragmento broncopulmonar, o sea, de un segmento, ¿no? Incluye sus vasos y sus bronquios, que son ya los bronquios casi distantes. Eso, la cementectomía exige que una mayor técnica, la cual es algo más dificultosa que la lobectomía. Hay que tener precaución al extirpar en los bordes, porque puede perforar el otro segmento y producir, por lo tanto, una fuga y neumotomía postquirúrgica, ¿no? Un neumotoras postoperatorio. No se da cuenta si un cambio que ha lesionado el otro segmento, cierra el tórax, pone el tubo de edema y el obligatorio. Y no se expande el pulmón, es porque se ha lesionado, se ha cortado y hay una fuga a ese nivel. O se puede establecer una fístula broncopleural, ¿no? Para esto se debe evaluar la expansión de los segmentos adyacentes a la resección. Inmediatamente se extirpe, o sea, la segmentectomía, si el pulmón se insufla y se ve si existe o no fuga. Es como ver una llanta sin su pulmón y se ve si hay una fuga. Si hay fuga, se reparará con sutura, ¿no? Bueno, acá también hablan de los diagnósticos postoperatorios en los pacientes sometidos a cirugía, ¿no? A lobectomía toracoscópica unipuerto. Unipuerto se refiere a un solo puerto. Entonces, han visto en la cirugía laparoscópica, casi todos hablan un puerto, dos puertos, tres puertos, primer puerto, segundo puerto, tercer puerto. Ya, pero en el abdomen mismo, por ejemplo, para sacar la vesícula, se puede tener un solo puerto, pero a través de este tenemos varios unipuertos, a través de los cuales ingresan el resto de pinzas. O sea, una incisión que conlleva varias pinzas y permite hacer la cirugía. Igual en cirugía de tórax, ¿no? Aquí podemos hacer diagnóstico postoperatorio, por ejemplo, cuando existen tumores fibrosos solitarios, malformaciones pulmonares arteriovenosas, secuestros pulmonares, secuelas tuberculosas, cánceres de pulmón, metástasis de cáncer renal, leiomiomas pulmonares, pseudotumores inflamatorios, infarto pulmonar, etc. Aquí vemos que es más frecuente la tuberculosis y el cáncer pulmonar. Ahora hablemos de la cirugía robótica, que bueno, ahora se está poniendo de moda, ¿no? Uno puede operar estando en un país diferente. Por ejemplo, los rusos pueden operar desde ya en Luna, ¿no? En el Instituto de Cirugía de Tórax a través de robótica. Este abordaje es conocido por sus siglas en inglés como RATS. Utiliza un sistema robótico en la cual el cirujano se siente en un panel frente a la sala de operaciones y mueve los brazos robóticos para operar a través de varias incisiones pequeñas que se hacen en el pecho. O sea, es como una telecirugía, ¿no? De lejos se está operando. Similarmente, los beneficios
son parecidos a las VATS, o sea, la videoscopía. Menos dolor, menos pérdida de sangre, menos tiempo de recuperación, menos complicaciones, etc. Bueno, la cirugía robótica le permite al cirujano mejor maniobrabilidad del instrumental y mayor precisión, ¿no? De mayor precisión incluso que con la videoscopía, o sea, la toracoscopía, mejor. Asimismo, la experiencia y la distancia de cirugía debe ser vasta para tener éxito en este tipo de cirugía, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios o complicaciones de la cirugía del pulmón? La cirugía de cáncer de pulmón es compleja, por lo tanto puede causar efectos secundarios graves, ¿no? Razón por la que no es una opción para todos igual, no es una buena opción para todos. Una serie de comorbilidades. Cuando un paciente tiene un cáncer, se supone que ya tiene algún tipo de comorbilidades por su edad, por los antecedentes, por ejemplo, ser fumador, ser asmático, o digamos, tener algún tipo de cirrosis, diabético, hipertensibilidad, ¿no? Etcétera. Entonces, influye mucho lo que es la comorbilidad. Además, depende de la extensión de la lesión y del estado en general de la salud de ese paciente, ¿no? ¿Cuáles son las posibles complicaciones durante la cirugía y al poco tiempo de haber sido? En la cirugía, las reacciones anestésicas. El exceso de sangrado de alto, la trombosis de las venas inferiores y trombosis pulmonar, después infección del sitio quirúrgico, neumonías, bronquiectasias, atelectasias, también puede haber sangrado postoperatorio, y en otros casos el paciente puede fallecer durante el acto quirúrgico. Una cosa que debe tener en cuenta después de operar un paciente es lo que se llama el síndrome post-neumonectomía, que es un tipo de complicaciones respiratorias postoperatorias. Es una complicación tardía, poco frecuente, con predominio en el hemitórax derecho. Si se hace una cirugía de tórax, se desplaza el mediastino, ustedes saben, y puede botar el mediastino. En el tórax vacío, ¿no? Produciendo, se obstruyen los bronquios y también hay un atrapamiento aéreo. Entonces, se atrapa el aire, ingresa, pero no sale, ¿no? Entonces, no hay una buena ventilación, por lo tanto, no va a haber una buena oxigenación del paciente. El paciente va a estar disméico, puede haber estridor, infecciones respiratorias a repetición, ¿ya? Y después, eso puede haber ocurrido después de una neumonectomía. Y esto aquí debe hacerse una corrección, o sea, una corrección quirúrgica. No se olviden de eso, que ese paciente puede tener complicaciones por su extirpación de un pulmón, ¿no? Esperemos 5 minutos, por favor, para la segunda parte. En el chantero.
Buenas, ya podemos regresar. Ya, vamos a ver, hablar de un proceso que aunque no es tan frecuente, pero sí cuando se presenta un proceso patológico a nivel de medicina es muy grave, ¿no? Es muy grave. Y requiere un buen diagnóstico temprano si se quiere hacer un buen tratamiento y que el paciente pueda salvarse sin complicaciones, ¿no? Es una de las medicinas, es el proceso inflamatorio del tejido, tejido de mediastino, ¿no? De las estructuras del tejido conectivo del mediastino. En general, tiene baja incidencia. Un segundito. En general, tiene baja incidencia. La causa más frecuente de las mediastinitis agudas es la postesternotomía de la cirugía cardíaca, de revascularización cardíaca, ¿no? Con ambas arterias mamarias internas, con una incidencia de 0.04 al 5%, y la mortalidad puede llegar del 16 hasta el 47%, o sea, las mediastinitis por la sección del esternón, ¿no? El factor más frecuente es el estafilococo aureus. Otra causa también frecuente es la perforación esofágica iatrogénica, ¿no? Cuando se actúa sobre el esófago, ¿no? Que es la segunda causa de mediastinitis aguda. Esta vehiculiza la flora bacteriana orofaringe, que es común, ¿no? Ustedes saben que estas bacterias salen de su hábitat normal y en forma de oportunista se meten de la vía digestiva esofágica hacia la traqueal y produce hacia la traqueal, o sea, o hacia el mediastino. Se mete el mediastino, pues un proceso de infección severa que es una mortalidad entre 20 a 60%, una mediastinitis que va a causar este tipo de mortalidad. Además, depende de esa mortalidad del momento en que se hace el diagnóstico. O sea, si uno se da cuenta rápidamente, hace un buen diagnóstico y podrá hacer todo lo que se pueda para hacer el tratamiento definitivo. Otro tipo de mediastinitis es la mediastinitis necrotizante descendente, que es la tercera causa. Generalmente es el foco dental es el que el origen, en un 60%. Generalmente los streptococcus beta-hemolíticos es el microorganismo más causante más frecuente, en un 71%. Si tenemos una tomografía computarizada, no, esta nos permitirá hacer un buen diagnóstico con una imagen adecuada, ¿no? El tratamiento es prácticamente quirúrgico, en forma precoz, ¿no? Es lo que permitirá la supervivencia del paciente. El shock séptico es el factor de peor pronóstico postquirúrgico. Acá ustedes tienen que aplicar lo que siempre les digo, y para mí es una cosa fundamental para un médico cuando habla de infecciones. Si hay un foco infeccioso, hay que drenarlo. Si es médico, tratarlo médicamente, pero si hay una colección, es absceso diagnosticado, absceso drenado, absceso curado. Nunca se olviden eso, por favor, nunca. No vayan a pensar que un absceso se va a reabsorber por sí solo, no. Será microabscesos tal vez, pero un absceso muy difícil, menos el mediastino que es un problema de tipo central y va a ayudar rápidamente a la muerte del paciente. Los espacios retrovisceral de Pierce, ¿no? Y los electrofaringeos de Gray, no se olviden esto, por favor. Espacios retrovisceral de Pierce y electrofaringeos de Gray son los que van a conducir las bacterias hacia el mediastino, que estos van desde la base del cráneo hasta el diagrama, o sea, detrás, generalmente por detrás del mediastino posterior, ¿no? Esos dos espacios se afectan en la progresión mediastínica de los procedimientos infecciosos del cuello.
existe una clasificación de la meningitis de Newhoff, ¿no? Unas son las infecciones. Las agudas que pueden ser supurativas localizadas, supurativas con bacterianas, pigmentalizadas, y las infecciones agudas necrotizantes, pues en el tejido necrótico. Hay otras que son crónicas, hay otras que pueden ser idiopáticas, o sea que no sabe la causa, otras que pueden ser fibrosantes, y algunas farmacológicas, ¿no? O alguna sustancia como la metilsergida. Ahí tenemos los espacios en los cuales se producen, por ejemplo, las infecciones, ¿no? Los espacios que van en la parte del mediastino posterior. En el mediastino superior, en la parte anterior del mediastino superior, también se origina, y de ahí se van a la parte posterior, y desciende hacia el diafragma, y produciendo una gran inflamación y condiciones purulentas que son gravísimas. Entonces tenemos tres causas más frecuentes de mediastinitis aguda: las postoperatorias, la perforación esofágica y las mediastinitis necrotizantes descendentes. La mediastinitis postoperatoria es después de una estenotomía, ¿no?, para cirugía cardíaca. Ya le dije que la incidencia es de 0.4 a 5%, ¿no? Nosotros tenemos que tener criterios para decir estamos ante un cuadro de mediastinitis. Supongamos que hacemos un que se llama, queremos colocar suña, un catéter venoso central. Y el paciente tiene cualquier esta manifestación, supongamos que van a bajar, que se las voy a decir más hacia abajo, estamos ya pensando que existe una mediastinitis. Entonces tenemos criterios, ¿no? El aislamiento del microorganismo del tejido mediastínico o líquido de drenaje del mismo. Si uno opera y ve supervivencia, el dolor torácico más fiebre, no más la inestabilidad esternal, con salida de pus del mediastino, es una mediastinitis purulenta. El aislamiento del microorganismo es importante en sangre o el cultivo del débito mediastino, o sea, del drenaje del mediastino. Y en las imágenes, el ensanchamiento del mediastino. Esas son manifestaciones que nos pueden indicar que existe una mediastino. Hacer un procedimiento. El microorganismo más frecuente que causa mediastinitis es el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina en un 75%, y el Staphylococcus coagulosa negativo. Vamos a clasificar la mediastinitis descendente necrotizante según endo. Es una infección circunscrita al mediastino superior, por encima de la cadena traqueal. Y el tipo 2, infección de tipo A, el tipo 2 que se clasifica en A, 2A, infección del mediastino anterior bajo. Y el tipo 2B, infección del mediastino anterior y posterior bajo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes para una mediastinitis? Ambas mamarias internas, transfusiones múltiples, alargamiento de la cirugía extracorpórea, inadecuada profilaxis antibiótica. Cuando sale el hueso, ¿no?, el esternón, se hace, ustedes han visto en cráneo, se aplica una cera para hacer coagulación en el borde del hueso, ¿no? Cuando hay un exceso de colocación de cera en la herida esternal. Cuando se hace una esternotomía lateralizada, o sea,
La esternotomía generalmente es a la mitad del esternón, pero si se lateraliza, se incrementan las infecciones. También tenemos otros factores dependientes del estado del paciente, como por ejemplo la edad superior a los 75 años. La diabetes mellitus en un 56%, la obesidad también, además de corporales, más de 30 o 20%. El hepatismo, 56%. Pacientes desnutridos con problemas renales, insuficiencia renal, 8%, la por ciento. Tratamiento preoperatorio con corticoides y la radioterapia. Todo eso predispone a que haya un mayor riesgo de adquirir una, de complicarse con una mediastinitis. Este término es propuesto por Estela para definir un tipo de especial de mediastinitis cuyo origen es a nivel cervical, ¿no? Es infeccioso. Y para esto hay que tener criterios para su diagnóstico. La manifestación clínica de infección aguda orofaríngea, por ejemplo, una amigdalitis supurada, purulenta, supurada, ¿no? Un absceso periodontal. La radiografía compatible con mediastinitis, como por ejemplo gas, ensanchamiento de mediastino. Otro es el hallazgo intraoperatorio o post-mortem, ¿no?, de mediastinitis necrotizante. Otro criterio es la relación directa entre la infección orofaringe y el desarrollo de la mediastinitis necrotizante descendente. La causa más frecuente de esta mediastinitis necrotizante descendente es de un 40%, es alto el porcentaje. De seguida del absceso retrofaríngeo, el peritonsilar, y con menos frecuencia debido a heridas cervicales, cirugías de cuello, traumatismos externos, parotiditis, tiroiditis, y fíjense, la osteomielitis clavicular. La osteomielitis clavicular, no sé bien que puede tener eso. Aunque es rara la osteomielitis, pero cuando existe, pues, de baja de fe, puede llevar a una mediastinitis necrotizante descendente. También es importante conocer las circunstancias anatómicas que los pacientes describen antes de entender la extensión de la infección, ¿no?, de los espacios cervicales al mediastino. Esto puede ser favorecido, estas infecciones para descender pueden ser favorecidas por la fuerza de la gravedad, tal vez, ¿no?, durante los movimientos respiratorios. O sea, chupa la pus, ¿no?, de la parte alta, de las zonas cervicales. Los gérmenes más frecuentes son estreptococo beta hemolítico de Lansfield en más del 71%. Y la flora microvena mixta, aerobio también, que al provocar trombosis de los pequeños vasos, pueden hacer que el crecimiento de la flora desde más de 70 años, el tabaquismo, el hemolismo, quiere decir el alcoholismo, ¿no? La diabetes. Estos son factores de riesgo, como ya se lo dije anteriormente, para crecer. Hablemos de la mediastinitis por perforación acéfalo esofágica. La anterior, la mediastinitis descendente, no es infrecuente. Es tal. Y son graves. En algunos casos el paciente fallece. Y hay que ser más. Nosotros somos muy agresivos en su tratamiento. Muy agresivos. No nos gusta con frecuencia. No medir el tiempo, nada. Hay que ser agresivo en tratamiento médico y o quirúrgico. El quirúrgico es la reparación, digamos, en el caso del esófago, la exclusión del esófago, el drenaje y los antibióticos y un sostén de
de todos los elementos de nutrición. En estudiantes de perforación esofágica, ustedes ya se darán cuenta que la causa más frecuente es prueba iatrogénica, ¿no? Luego, la iatrogénica sin querer, pero puede ocurrir en un 70%, fíjense, de colitis y dilatación. Cada vez hacemos más exploraciones endoscópicas e instrumentaciones en el esófago, por ejemplo, las esofagoscopías, las ecografías también esofágicas, las dilataciones enigmáticas de cuando hay estenosis del esófago, digamos, por ejemplo, cuando hay una estenosis cáustica, la colocación de endoprótesis, intubaciones que uno, intubaciones, por ejemplo, endotraqueales y se dirigió a otro sitio, en vez de intubar en la tráquea, digamos, ya sea por anestesia o por... se tiene que intubar un paciente, digamos, en traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. Un paciente con... tenemos que intubarlo. Podemos intubar en el esófago y perforar, ¿no? Y en el caso de cirugía de tórax, ¿no? Cuando hacemos endoscopía en el mediastino, cuando queremos extirpar ganglios linfáticos, ¿no? En caso de que sospechemos de carcinomas pulmonares, cuando queremos hacer una miotomía, una fundoplicatura en la cirugía de reflujo gastroesofágico, colocamos tubos de drenaje. Tubos de drenaje, por ejemplo, y el tubo se va hacia la pared, hacia el mediastino, y por su rigidez, por su acierto sobre el mediastino, puede perforar y causar pues, una mediastinitis con perforación esofágica, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Realizar exploraciones esofágicas con sedación insuficiente cuando el paciente se está moviendo. O sea, nunca debemos operar o hacer procedimientos bajo presión cuando el paciente se está resistiendo, está empujando, se está moviendo. Porque no va a ocurrir un evento adverso y que puede resultarnos en una iatrogenia, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, con poca experiencia y instrumental que no es el adecuado, para hacer, digamos, unas esofagoscopías, ¿no? Por ejemplo, antes se utilizaba mucho el endoscopio rígido. Lógicamente tiene mayor posibilidad de hacer, pues, mayor perforaciones, ¿no? Hacer biopsias sin visualización directa. Acuérdense de esto, no desinflar el balón endotraqueal cuando vamos a hacer una endoscopía con un fibroscopio. Van a chocar y van a perforar el esófago, ¿no? En el 15% de estas lesiones esofágicas, las rupturas son espontáneas. Como en el caso del síndrome de Bell-Hart, típicamente de 2 a 6 centímetros por encima del hiato diafragmático y en la parte posterolateral izquierda del esófago, ¿no? También tenemos traumatismos por ingestión de cuerpos extraños o cáusticos, que son muy frecuentes en niños y en pacientes psiquiátricos o pacientes que han ingerido sustancias cáusticas, por ejemplo, los pacientes momento del tonto ingieren pues ácido mínico, por ejemplo, ¿no? Eso ya sea clorhídrico y producen estenosis y después termina una perforación, ¿no? Y esto después termina una mediastinitis. Traumatismos directos por bala, arma blanca, cuerpos extraños, ¿no? Hay también traumatismos cerrados, ¿no? Cerrados en los cuales, digamos, un golpe en el tórax hace pujar y puede lesionar por la presión intraabdominal, intratorácica y reventar el esófago, ¿no? Puede haber, digamos, hay una lesión que se produce por caída por la llegada de un peso a nivel del abdomen superior,
elonga el esófago y lo no elonga el esófago y lo rompe. Muchas veces, hace años tuvimos un caso en el hospital en la señora que le cayó una bloqueta en el abdomen y le desgarró el esófago y falleció, ¿no? A los pocos días, dos, tres días, falleció el paciente, ¿no? Hay cosas infrecuentes, ¿no? Que son el carcinoma de esófago, el cáncer de pulmonar invasivo que invade el esófago. La puede ser una fístula estrociada de semiestino y la flora bacteriana polimicrobiana orofaringea, como la cándida y las perejiles valmeastina, produce la infección y la mediastinitis. Mediastinitis de coeficientes descendentes. Este es un tipo especial de mediastinitis de origen infeccioso cervical, ¿no? Para eso tenemos las manifestaciones, hay criterios comunes, es una repetición de lo que les dije anteriormente. Ahí no lo dejamos. ¿Ven? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo haces el diagnóstico de una mediastinitis aguda? Nosotros debemos hacerlo en forma precoz por su alta mortalidad. En los casos de mediastinitis postquirúrgica con apertura, biopsista en la cirugía cardíaca. Hay que sospechar desde el momento en que el paciente entra, tiene manifestaciones de sepsis y ha hecho una cirugía de tórax, ¿no? Sin que exista otro foco sospechoso de infección. Acá el paciente va a tener fiebre, dolor, inestabilidad external y si hay y ya dejó de ser una inflamación, va a formar colecciones y va a haber secreción purulenta. En los casos de perforación esofágica, el dolor retroesternal siempre está presente. En los casos de mediastinitis necrotizante descendente, hay dolor, tumefacción cervical junto con disfagia, orinofagia. Hay probablemente el compromiso ventilatorio que precisará muchas veces intubación o otra. Porque la vía respiratoria también puede estar comprometida y está frágil, ¿no? Se puede perforar. Con mucho cuidado se hace la intubación. Es importante una tomografía computarizada para hacer el diagnóstico, ¿no? De asegurar la vía de tinnitus. Y para hacer también su seguimiento. O sea, una pregunta podría ser, ¿no? ¿Cuál es el examen de imagen electivo para hacer la computarizada? Tiene una alta sensibilidad y una especificidad del 100%, salvo en posquirúrgicas, ¿no? En esta baja un poco y el seguimiento del 33% en los primeros 14 días. Si uno hace una cirugía y toma una tomografía, debe interpretarse si hay, sobre todo si hay colecciones mediastémicas, como las imágenes aéreas existentes, como cambios radiológicos, ¿no? Postquirúrgicos, ¿no? Que no son complicados. Los signos más frecuentes en la tomografía computarizada son colecciones mediastémicas, aire en mediastino, atenuación de grasa mediastínica, adenopatías, derrame pleural y derrame pericard. Eso nos hace pensar de que tenemos una mediastinitis. Si hablamos de una perforación esofágica, hidrosoluble de contraste, ¿no? Que no solamente nos puede dar el diagnóstico de estimulación, sino también de perforación esofágica, su localización. Esta localización nos permite programar la cirugía y poder abordar la zona de lesión en el esófago. En casos dudosos, el contraste validado con el esófago.
no aporta más información que la tomografía computarizada. Pues en este caso, pues, informará sobre el esófago, pero no va a informar sobre el resto de las estructuras anatómicas mediastínicas, ¿no? En el caso de una ecografía, o sea, un esofagograma, es muy más preciso que la tomografía con contraste oral o la exploración, ¿no? La endoscopía del esófago perforado habitualmente no es adecuada solo para la extracción del cuerpo cistrado, o sea, para podemos perforar más con el fibroscopio, ¿no? Esta perforación es importante, el cultivo de microorganismos, lo que establece el diagnóstico de mediastinitis. No hay que esperar los resultados del mismo, y hay que avanzar con los antibióticos, no esperar, ¿no? Y vamos a tener que basarnos en la clínica y en la radiología, que son evidentes, y todos los antecedentes. En las mediastinitis postquirúrgicas, las muestras bacteriológicas obtenidas en la herida externa y los líquidos de drenaje tienen una sensibilidad del 80%. La especificidad a 87%. Tanto para el diagnóstico, ¿no?, lo que nos va a servir para el tratamiento, sobre todo si se trata del estafilococo aureus, ¿no? También nos sirve, pues, el hemocultivo, ¿no?, entre el séptimo y el vigésimo día. Es prácticamente el diagnóstico de mediastinitis. Y si es negativo, no significa que no tenga mediastinitis. De todas maneras, nos ayuda a hacer el diagnóstico del germen que existe, ¿no? Porque el germen va a estar circulando en la sangre, sobre todo si existe fiebre. En el caso de perforación esofágica, también es importante el cultivo de líquido pleural, ¿no? Que puesto que el germen del esófago va a ir a la cavidad pleural y su diagnóstico nos dará un 80%. En la mediastinitis descendente necrotizante, no hay que extrañarse 7%, el objetivo negativo, hasta un 20%. Normalmente secundario al tratamiento de positividad, tanto precoz como antibióticos de este cuadro. ¿Cuál es el tratamiento de la mediastinitis aguda? Para que el paciente superviva, ¿no?, el tratamiento de la mediastinitis aguda es clave. Al instaurar el tratamiento con antibióticos de amplio espectro, ante la sospecha por clínica de un tratamiento clínico sin demoras, el paciente va a tener mejor supervivencia y luego de diagnosticarse. Daremos el antibiótico específico luego del cultivo, pero ya estamos avanzando con antibióticos que cubran los gram positivos, gram negativos y los anedores, ¿no? Y si evoluciona bien, ahí lo dejamos. En el caso de que al cultivo antibiograma, tendremos que hacer un giro para esos antibióticos. Generalmente es una ciencia de falosporina de tercera generación asociada a vancomicina, ¿no? Cuando hay un sensible, se ve una cirugía cabeca o metronidazol más o clindamicina en otros casos. En todo caso, la terapia genérica más apropiada debe hacerse antes de utilizar casi otros antibióticos más específicos indicados por el cultivo de antibiograma. El tratamiento de la mediastinitis aguda va encaminado al control del foco primario, que claro, si es posible. Debe deslindarse ampliamente y eliminar el tejido necrótico. Se deben colocar buenos drenajes en todos los espacios de la mediastina, que asiste una correcta evacuación de los fluidos infectados. El abordaje de la técnica quirúrgica depende del foco, la causa y la extensión de la infección. Ya aquí no hay miramientos. ¿Se sale el paciente o se muere el paciente? Tenemos que hacer el tratamiento en forma muy radical, muy radical.
si tenemos una medicina que después se ha hecho una estenotomía, la cual presenta una alta mortalidad del 16 al 47%, a pesar del tratamiento quirúrgico con desviamiento, puede haber incluso con drenajes y liberación de antibióticos y cierre de la herida. O sea, tenemos que hacer un buen tratamiento, de acuerdo a lo que les he dicho, ¿no? Hay otras técnicas que permiten ayudar, que son buenas para cirujanos de especialidad, ¿no? No se olviden que en las heridas, fíjense, eso se hace también en centros de alta especialización en las heridas, pero en forma externa, si hay salida de flujo purulento, la aplicación de azúcar para destruir las bacterias por ser hipertónicas permite curar las heridas, ¿no?, por estenotomía. Da buenos resultados, pero a nivel local, ¿no? A nivel sistémico, sí, en los antibióticos. Hay también para... Hay otras cosas que están escritas acá abajo, pero eso para complicaciones de otro tipo. En el caso de sepsis, es importante también la oxigenoterapia hiperbárica, ¿no? ¿Por qué? Porque permite matar los gérmenes cualquiera, virus, bacterias, hongos. El paciente lo saca del estado tóxico, eliminando todos los radicales libres, estimula el sistema inmunitario, aumenta la circulación a todo el organismo. La distribución del oxígeno es por vía plasmática, no por sangre, sino por vía plasmática. Todos los virus se llenan de oxígeno y estimula la granulación, ¿no? Actualmente se utiliza ya en forma bastante práctica la oxigenoterapia hiperbárica. Si nosotros diagnosticamos en forma precoz la perforación esofágica, vamos a tener que hacer un tratamiento precoz también, ¿no? Entre las 12 y 24 horas de producida, lo que permite un cierre primario de la lesión, ¿no? Para que no se llegue al cuadro de una mediastinitis importante, ¿no? Entonces, aquí es prácticamente un diagnóstico de la perforación esofágica, la reparación, y ya no tendremos mediastinitis. Forzar el esófago con plastía pleural, pericárdica, muscular, y un buen drenaje de todo el mediastino esofágico. Una zona nasogástrica, a nivel de la sutura, sería colocar para evitar la salida, y una gastrostomía para descargar, ¿no?, y evitar el reflujo gastroesofágico. Y también para la alimentación del paciente. También se hace tratamiento conservador mediante dieta absoluta, antibióticos. En el caso de lesiones pequeñísimas, ¿no?, del esófago cervical, sobre todo. En el caso del esófago de tórax, torácico, toda perforación debe tratarse quirúrgicamente. El tratamiento conservador puede hacerse a nivel del esófago cervical, ojo, y cuando no existe trayecto fisturoso. ¿Cómo se sabe que existe trayecto fisturoso? A través del contraste que va del esófago hacia el mediastino. Si existe tratamiento fisturoso, no vale el tratamiento conservador. Cuando las lesiones son pequeñas, más en el esófago cervical, se hace el tratamiento conservador con dieta y antibióticos. Si la perforación esofágica es posterior, debe hacerse la toracotomía posterolateral. Normalmente es la toracotomía derecha porque existe una dificultad mayor en la izquierda por la aorta torácica. En todo caso, una valoración cuidadosa con la tomografía computarizada nos permite
hacer, nos permitía elegir un abordaje más preciso. Se hizo una toracotomía con un contraste, ¿no? Es una relación del estado general, puede estar indicado la excursión esofágica, ¿no? A nivel cervical. Y gusta ya tal, o sea, abajo o cerca al cardias. Así se evita el paso de la saliva y líquido gástrico al mediastino. En estos casos se complementa con una gastroduodenostomía de descarga y alimentación consecuente. O sea, se une el estómago con el yeyuno para alimentar al paciente. También se puede hacer una toracotomía, ¿no? Abordaje toracoscópico. Bueno, esto también se puede utilizar prótesis. La mortalidad es del 20% en la cirugía precoz y llega al 60% cuando la cirugía es tardía, el tratamiento se hace en forma tardía. Miren que la miastenitis necrótica descendente, según Estera, la causa principal de mayor mortalidad o complicación es el retraso en el diagnóstico y el mal drenaje de la colección miastenítica, ¿no? O sea, el diagnóstico precoz, tratamiento precoz adecuado con buen drenaje quirúrgico. Muy importante. Usted sabe que la necrofasciitis, por ejemplo, de Fournier, de nada sirve si nosotros le damos antibióticos y buena comida, nada, y si no hacemos el tratamiento de retiramiento. Tenemos que eliminar el tejido necrótico, no infectado, contaminado. Hay que hacer una vez, igual es el drenaje adecuado en el mediastino si existe una mediastinitis necrótica descendente. Puede hacerse un abordaje transcervical de semola anterior del externo clínico-mastoideo o una cervicotomía transversa. Esto es más habitual. Eso lo hemos hecho aquí en el hospital. Yo me acuerdo hace tres años, un joven que tuvo un problema odontogénico y, bueno, tuvo que ser muy agresivo. Estuvo en UCI bastante tiempo, ¿no? La toracotomía posterolateral permite la apertura de todos los espacios mediastínicos. O sea, esto es así lo abierto. Y se depura, se lava y se drena con tubo, ¿no? Si hacemos una estenotomía, esto evitar hacer la estenotomía media, o sea, mediana, ¿no? Como cuando abren el tórax para trabajar en corazón. Porque si se infecta, vamos a tener mayor posibilidad de hacer una osteomielitis. Entonces, vamos a ver. La mediastinitis crónica fibrosantes, esclerosantes o fibroinflamatorias de mediastino. Poco frecuente. Es debido a la cronificación de una mediastinitis postoperatoria. Es secundaria a un tratamiento residuante, a un proceso autoinmunitario o a una enfermedad granulomatosa por infecciones fúngicas, por hongos, ¿no? Histoplasmosis, aspergillus, mucocormicosis, criptococosis, tuberculosis, endocardiosis, actinomicosis. Aquí la tomografía computadora es fundamental para el diagnóstico y hacer una gran diferenciación con otros procesos neoplásicos o linfomatosos. Las mediastinitis crónicas se observa, en la mediastinitis crónica se observan dos patrones fundamentales bien diferenciados. Uno localizado, que es un 67%, y se evidencian calcificaciones a nivel subcarínico y paratraqueal derecho. Y otro difuso, un 18%, distribuido por todo el mediastino, no asociado a calcificaciones. El diagnóstico de certeza es mediante biopsia, no necesariamente la tomografía. Aquí tenemos
tenemos que tener en cuenta que el tratamiento es infructuoso, ¿no? Lo que se reserva solo para pacientes sintomáticos, siendo consciente de su carácter paliativo. Hablemos de quirotórax. El quirotórax son colecciones en la cavidad pleural provenientes del conducto torácico. Ya, estas pueden ser espontáneas o traumáticas. Espontáneas, como por ejemplo el quirotórax congénito, neoplasias, cuando existen causas hematológicas como los linfomas, metástasis granulares mediastínicos, la amiloidosis, tuberculosis y otros procesos infecciosos, y la trombosis de la vena subclave izquierda. Los quirotórax postraumáticos pueden ser quirúrgicas y pueden ser por traumas cerrados. Las quirúrgicas, después de cirugías de cabeza y cuello, de esófago, pulmón, corazón. Y por las postraumáticas cerradas, de trauma torácico, y aquellas en las cuales se ha hecho cirugía de resucitación, ¿no? Cardiopulmonar. Si nosotros tomamos la muestra de este líquido por toracocentesis, vamos a encontrar kilonitrones en el líquido pleural, triglicéridos más de 110 miligramos por decilitro y colesterol más de 200 miligramos por decilitro, linfocitos más de 100 células por mililitro y fuga del chilo a cavidad pleural por linfografía. Si hacemos una linfografía, se va a ver que el quilo pasa al tórax y va a formar un quilotórax, ¿no? A la derecha tenemos las características físicas que tienen un aspecto lechoso, tiene un pH alcalino de 7.4 a 7.8 y es estéril, no tiene bacterias, ¿no? Y la composición bioquímica en relación a proteínas, albúminas, grasas, triglicéridos, colesterol, la relación entre triglicéridos y líquido pleural, la relación entre colesterol y líquido pleural, y la presencia de linfocitos, ¿no? Abajo igual, el aspecto lechoso, etc. El quirotórax entonces lo podemos definir como la acumulación de linfa que tiene gran cantidad de linfocitos, triglicéridos y quironitrones en la cavidad pleural, a consecuencia de diferentes alteraciones en el drenaje del conducto torácico. Se puede originar por causas traumáticas o no traumáticas, neoplasias, sarcoidosis y radiación torácica, etc. La etiología se divide en traumáticas y no traumáticas, siendo las iatrogénicas y patología neoplásica las más frecuentes. Hay otras causas, evidentemente. Hay un quirotórax adquirido y iatrogénico, sobre todo cuando hay determinado tipo de cirugías, por ejemplo, la cirugía de tórax, ¿no? También se puede estar relacionado con la formación de trombos en el territorio de la vena cava superior y cuando hay aumento de la presión venosa central por disfunción miocárdica. Se produce por la ruptura, ¿no? Desgarro o obstrucción del conducto torácico o sus afluentes, lo cual hace que se nivele hacia la cavidad pleural del quilo. El quirotórax congénito acumula linfa en la cavidad pleural, es poco frecuente y hasta la década de los 80 era un hallazgo radiológico en el distés respiratorio del recién nacido. Actualmente en el niño se puede hacer como un diagnóstico precoz, ¿no? Mediante la ecografía Doppler, ¿no? También el conducto torácico puede dañarse durante la colocación de catéteres centrales, ¿no? o como consecuencia de estenosis o trombosis de las venas torácicas provocadas por un catéter, ¿no? Sin embargo,
Bueno, existen muchos, muy pocos casos descritos en la literatura, puesto que actualmente se colocan muchos catéteres, ¿no? Y no se reportan. ¿Cuál es el diagnóstico? Es la presencia de quinamicromas en el núcleo pleural que hemos sacado a través de una toracocentesis, ¿no? Ocasionalmente se demuestra con la presencia de quinamicromas en el hematórax, inmediatamente después de una comida, en los casos en los que precede repetir la toracocentesis para después de varias horas de ayuno. O sea, uno come, si tiene se está sospechando de la presencia de un quilotórax, entonces es bueno hacer una toracocentesis después que el paciente se ha alimentado. Y va a subir los triglicéridos, los colesteroles en el líquido pleural. Generalmente puede ocurrir estas manifestaciones, esta lesión, o la presencia del quilotórax, en pacientes de edad media de 64 años y más en varones. Los síntomas más frecuentes son la disnea, tos, ascitis, ¿no? Y un síndrome constitucional. ¿Cómo es el paciente? Delgado, no desnutrido, etc. Es más en el hematórax derecho, aunque puede ser bilateral, ¿no? El líquido pleural es de aspecto lechoso, pero no siempre, como vamos a ver más adelante. En caso de aspecto sedoso, hablemos de sudados y trasudados. Eso, vean que es un exudado y vean que es un trasudado. Que puede ser secundario a neoplasias, pero domina en la neoplasia de los linfomas. También puede ser secundario a un linfangioma, ¿no? Un linfangioma idiopático. O sea, secundario a una cirugía o a un postpartum por el esfuerzo, ¿no? Tratamiento inicialmente es conservador, incluye drenaje pleural, medidas dietéticas, diversos fármacos que disminuyen su débito. Cuando el tratamiento debe ser conservador, es que el quilotórax debe tener un bajo débito, ¿no? El pronóstico depende de la causa subyacente. El tratamiento conservador solo fracasa cuando se recurre a la cirugía. Ya. El tratamiento de quilotórax varía según la severidad y la refractibilidad. O sea que si vuelve a aparecer, depende de eso, ¿no? En el caso de derrames de bajo volumen, se sustenta el tratamiento baja en lípidos, baja en ácidos grasos, ¿no? De cadena media. En los casos más severos, una dieta absoluta, nutrición total parenteral. También tu conservador se puede utilizar la somatostatina, ¿no? Que es que han demostrado una tasa de respuesta de un 80%, especialmente en quirotóricos postquirúrgicos. Esto haría que se disminuye el flujo sanguíneo gastrointestinal, inhibe la motilidad intestinal y reduce el flujo linfático. Esto hace que haya una reducción en la producción intestinal de quino. En los casos de refractarios, o sea, de quirotórax persistentes, la pleurodesis es una buena opción. La pleurodesis es un procedimiento que hace que las pleuras parietal y la visceral se junten, ¿no? Se junten y eviten que exista un espacio a ese nivel, de manera que no se va a llenar, no se va a formar un espacio real con el quilotórax. Está pegado, ya no va a pasar del conducto torácico el quilo hacia el espacio pleural. Eso puede hacerse con antibióticos como el que se utiliza el
el ciprofloxacino, talco, tetraciclinas, etcétera, ¿no? Para hacer la pleuroresis. En caso de quiloterapias refractarios de gran volumen, se puede hacer cirugía, ¿no? Con el ligador del conducto torácico, que también es una eficacia del 67% al 100%. Y en otros casos, se pueden realizar shunt pleuroperitoneales, ¿no? O pleurovenosos. O la embolización del conducto torácico, ¿no? Los resultados son variables. Medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Se puede requerir también colocación de tubos del torácico, ligaduras del conducto torácico y linfografías, todas con resolución del quilotórax. Ahí tenemos una repetición de lo dicho. Y listo, hemos terminado. Chantal, buenas noches a todos, gracias. Muchas gracias. Paso la imagen de mañana a tu correo, ¿ya? Ya, ahora mismo lo voy a hacer. Ya, chao Chantal, nos vemos. Buenas noches a todos.